I per acabar el tercer tema, Catalunya misteriosa, la Transilvània catalana, amb l'investigador David Tenorio. Aquest color de la jaqueta que porto, aquest color, un color vermell, sang, és molt adient pel tema que ara tractarem, perquè avui anem a parlar de la Transilvània catalana. Sabeu que també aquí a Catalunya hi ha llegendes i tradicions que ens parla de vampirisme? Hem tingut casos de vampirisme a les terres de Girona, hem tingut casos de vampirisme a Barcelona i tenim una zona de vampirisme que és tota la zona del Baix Camp i Ribera d'Ebre i fins i tot podríem anar cap a Terra Alta, tota aquella zona d'allà dalt, d'allà baix, de Catalunya, perquè allà existeix una llegenda des del segle XVI de l'existència d'uns gossos vampirs, uns gossos anomenats dips. Per parlar d'aquests dips, aquí tenim a un comunicador, a un investigador, a un reporter d'aquests temes que està i viu sobre la zona, el company David Tenorio. Bona nit, David. Bien hallado, Sebastià. Escolta una cosa, tu vius allà, Hospitalet de l'Infant, Reus, no tens por de un dip de gat t'atrapi? Pues yo la verdad que miedo no tengo, quiero encontrarme con un dip a ver si tengo suerte alguna vez cuando voy por esos caminos del monte de encontrarme frente cara a cara con un dip. Això que li dic, que sembla una tonteria, no és així, perquè l'última testimoni que tenim va ser precisament uns gossos que van aparèixer no fa gaire al segle XX a prop d'Hospitalet, a prop d'una àrea de servei de l'autopista i van anar a perseguir a un matrimoni, una família que s'havia emparat allà. Sí, és una zona perillosa. Expliquem. Tota aquesta llegenda es centra entorn a la Serra de Llebería i a la població de Pratdip. Explica això, situa... Así es, la leyenda se centra en Pratdip, que el nombre de la población ya hace referencia a los dips, es Prado de los Lobo Vampiro. Entonces, la leyenda, por lo menos tenemos conciencia de ella desde el siglo XVI, más o menos. Entonces, los dips eran una especie de feroces alimañas, de perros con pelaje oscuro, negro, que atacaban a cualquier persona que anduviera por los caminos pues, a altas horas de la madrugada, ¿no? Se dice que la leyenda se generó en torno a esas personas que pues, acababan su día muy tarde bebiendo vino en las tabernas del pueblo, era una zona de paso también la de Pratdip, entonces para querer infundar el miedo a toda esa gente para que no haya deambulantes por la zona pues a muy altas horas de la madrugada, como digo, ¿no? Y se dice que se creó esa leyenda. Lo cierto de verdad, Sebastián, es que la leyenda quedó muy marcada en la zona. Todas las personas, todos los habitantes creyeron en ella y aún hoy en día queda huella de ella en el lugar. E incluso hay testigos que dicen haberse encontrado cara a cara con esas feroces alimañas. Entonces, ¿qué hay de realidad y qué hay de ficción, ¿no?, en esta leyenda? A veure, jo porto molts anys estudiant i investigant aquests casos de Pratdip. Per exemple, nosaltres vam entrevistar a Televisió Espanyola, la sèrie Catalunya Misteriosa, a la segona meitat del segle passat, el Josep Maria Parreu, que encara recordava la presència d'aquests gossos dips, d'aquests gossos vampirs. I no fa gaire, pel programa Quarto Milenio, vam entrevistar a una altra persona, també de la zona, em sembla que ho tinc per aquí, el Francesc Escolà, que també ens parlava i ens va explicar l'últim testimoni que va trobar dips en una de les masies de la Serra de Llebería. Hem d'explicar que la Serra de Llebería és molt abrupta i allí hi havia uns camins de ferradura on transitava la gent que anava, per exemple, des de Reus, baixava cap a les Terres de l'Ebre, per uns camins de cavall, de ferradura, no? I alguna vegada portaven bestiar, també devíem... I amb aquesta gent que transitava per aquests camins és on se'ls apareixien aquests dips. Así es, son los caminos de herradura que se llaman, como bien has dicho, Sebastián. Entonces hay que imaginarse la escena, ¿no? Esas personas iban por esos caminos en la oscuridad de la noche y estos perros se presentaban así, ¿no? Solo podían ver los ojos en la oscuridad y ya era el inminente ataque. Por eso el miedo que se les tenía, se decía que absorbían la sangre de las personas, la sangre del ganado, por eso se les tituló perros vampiro, ¿no? Entonces, claro, allí en aquella localidad de Pratdip, que queda... De hecho, la enhorabuena al ayuntamiento porque ha potenciado la figura del dip, ha hecho incluso una ruta
para que los visitantes de la población que quieren hacer la ruta de los DIPs la puedan hacer y puedan pues, informarse sobre esta historia, sobre esta leyenda. Entonces es una buena opción para poder dejarse llevar por la leyenda de los DIPs en Pratdip, ¿no? Y así es, pues estas feroces alimañas pululaban por la zona, por los aledaños de Pratdip. Cualquier persona que anduviese por esos caminos de herradura se podía encontrar pues, con el ataque inminente de estos perros, de estas bestias. Era tanta la por cerval que tenien els habitants de la zona de que apareguessin aquests dips que fins i tot a una església li van dedicar, bueno, hi han figures representatives d'aquests gossos dips. Así es, fíjate, en el retablo de Santa Marina, una ermita que está cercana a la población de Pratdip, pues allí hay un retablo que existe de 1602 y otro posterior de 1730. El primero se llevó, se lo guardó pues para cuando vino la Guerra Civil Española, para que no fuera destruido, y se estuvo manteniendo en el Museo de Historia de Reus, que después fue rescatado y se volvió a llevar a Pratdip. Pues en estos retablos quedan reflejados los dips y se ven, en el fondo dorado, en uno de ellos, se ve dos dips bien diferenciados. Una curiosidad de estos perros es que carecían de una pierna, que después también hubo controversia con esto, porque se dijo que en realidad en el retablo esa pierna que quedaba tapada era por el paso del tiempo, porque se deterioró el tema del retablo, pero que después, tras restaurar el retablo, pudieron comprobar que los dips eran perros con cuatro patas y no con tres, como en un principio se tenía en cuenta. Jo he vist, han filmat programes sobre aquest retable, davant d'aquest retable, a l'església que hi ha dintre de la població de Pratdip. I un altre és... Dintre. És que n'hi ha dos. Sí. Una que está a Pratdip, allá hay un retablo, sí. Y luego está la ermita de Santa Marina. Que allá es donde estaba el altar. El altar. Tenim en compte, amics, que els dips estan identificats com a éssers malignes, no? Com el diable. Aleshores, després de la Guerra Civil, o abans, no sé quan, allí hi havia un altar, estava abans de la Guerra Civil, hi havia un altar que representa el poder de Déu, apoyat l'altar sobre quatre potes que eren quatre gossos dips. Hi ha una fotografia, passa que està tapat per un mantell, però fins quan hi van ser aquests gossos allí? Pues hasta la Guerra Civil. La Guerra Civil se destruyó la ermita y después, al restaurarla, se dijo que no podía ser, que estos seres que representaban los seres del Averno, del infierno, pues que estuviesen sosteniendo el altar de una ermita, de un centro de culto religioso. Entonces, en ese momento fue cuando se decidió retirar a los dips del altar. Hicieron un nuevo altar, entonces ya lo que no sabemos bien, Sebastián, es dónde fueron a parar esos dips, qué hicieron con esos dips, porque hay otra historia que va paralela a esta. Y se dice que esos dips los enterraron en un lugar cercano a la zona de Pratdip, por la zona. Pero ahí queda. En los datos, nosotros hemos seguido la historia, hemos seguido el rastro, pero no hemos hallado con ninguna pista capaz de encaminarnos hasta donde se encuentran esos dips, que sería verdaderamente pues, curioso y sugerente encontrarlos. Ara l'Ajuntament de Pratdip ha fet molt bé, però molt bé, en donar difusió a les seves tradicions, a les seves llegendes, entre elles la llegenda dels dips, i han fet un museu i estan fent una tasca cultural extraordinària sobre els dips. Però encara hi ha por sobre els dips. Anem a explicar el que jo sé, perquè vam arribar a filmar un dip, això no ho he dit algunes vegades, vam arribar a filmar un dip l'any 1989, amb un programa de Catalunya Misteriosa per Televisió Espanyola, al castell de la Suda de Tortosa, a la part de sota, al barri de Remolins, vam arribar a filmar un dip que ens va mirar i no ens va atacar i que tenia tres potes. És que és tota aquella zona. Clar, perquè agafa tota la zona del Baix Camp, agafa la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, va baixant cap al Baix Ebre, és tota aquella zona que és la Transilvània catalana. Però les indagacions que han fet, aquests dips, no és solament una qüestió de gent de mentalitat que l'Orient orienta, sinó que per evitar els assaltadors de camins que anessin a agafar el bestiar, per evitar el bandolerisme, per evitar de tot, algú va, podríem dir, modificar uns gossos agressius donant-los de menjar carn humana, mesclada amb sang. La carn humana mesclada amb sang picada li donaven de menjar als gossos, i aquests gossos, clar, evidentment,
van començar a convertir-se en ferotges, bastant perillosos, i a tenir el mono, no? Un síndrome. No? I aleshores per això atacaven a l'ésser humà, a les persones, i atacaven a la sang. Historia curiosa, como con eso también, es que a partir del siglo XIX se acabaron los dips, se acabó la historia y al parecer nadie vio más perros vampiro por la zona, hasta hoy en día. Encara, excepto los testigos que se han encontrado... Hi han dos testimonis a les autopistes a Barcelona, no fa, de Barcelona, perdó, de Ampolla, Ametlla de Mar, Hospital de l'Infant, aquella zona que han estat vistos i fins i tot van avisar els Mossos d'Esquadra. Bé, vull dir una altra cosa. Per què diem Transilvània Catalana? Bé, perquè allí també l'ensenyador escriptor català Joan Perucho va escriure una història de vampirisme. Así es, en los años 60, cuando escribió las historias naturales, Joan Perucho, pues publicó la historia de la leyenda del Onofre de Dip, que era un noble catalán, embajador de Jaime I Conquistador, y que en 700 años antes, según la leyenda, en un viaje oficial a los Cárpatos, fue atacado por una noble vampira. ¿No? Entonces, a partir de ese momento, se corrió por la localidad la historia de Onofre de Dip, bueno, y también él creó esa leyenda en ese libro, que era un ser, un noble, que vivía allí en la fortaleza de Pratdip y que al parecer tenía la peculiaridad de convertirse en diferentes tipos de animales, de transformarse y de incluso sembrar el miedo por toda aquella zona de Pratdip. Bé, amb aquesta història del Joan Perucho, el protagonista, un vampir, Onofre de Dip, o sigui, Onofre de Dip. Onofre de Dip, lluitant a les guerres carlistes, ell atacava i s'amagava amb una sèrie de torreons i s'amagava durant el dia perquè no el veien. Li deien el Mussol, sí. Sobrenom el Mussol. Només el veien per la nit. Sortia i atacava. Deixava emprontes, deixava víctimes. Resulta que tothom es pensava que era imaginari, que el Joan Perucho s'ho havia imaginat. Jo el vaig entrevistar per Catalunya Ràdio, però resulta que no va ser no tan imaginari, perquè a posteriori, a un metge, un pintor, tres o quatre persones que vam arribar a localitzar, van voler seguir la novel·la i van marcar uns camins i han creat tota una topografia amb el camí dels dips, la font dels dips, han anat cercant i localitzant els llocs on diu la novel·la. I també per Tortosa, la zona de Tortosa també hi ha referències d'aquesta història. Bé, nosaltres a la zona de Tortosa, al Baix Ebre, el que s'hi han trobat són siginers, o sigui, mantequers, com l'home del sac, com la vampira Enriqueta Martí, que mossegaven, o bé, mossegaven, traien la sang de les criatures. Però tot això, aquella zona, és la zona de la Transilvània catalana. Así es, ese como el famoso chupacabras, ¿no? Por lo mismo, trasladado aquí a esta zona de Tarragona, del Baix Camp, la zona de la Serra de Llavería, también un poco la Ribera de Ebro, pues está presente esa leyenda de los dips, ¿no? Hay otros sitios de España que también tenemos este tipo de historias, como en Canarias tenemos los tibicenas, lo llaman tibicenas, que son otro tipo de perros, también vampiros, que atacan al ganado y incluso hay testigos de que dicen haber atacado a personas, como los dips. O sea, que estas leyendas no solo se centran en esa zona, sino también por todo el resto de la geografía española tenemos varias referencias. De totes formes, encara hi ha un enigma, i és que sembla ser que l'Onofre de Dip, segons explica la novel·la, el van matar al castell de Mataplana, fugint. El castell de Mataplana es troba al Ripollès, però ell també tenia el castell allà al Pratdip, i allà hi havia la Torre del Tresor. Torre del Tresor, que vaig parlar amb l'alcalde, que de moment encara no han trobat el tresor. De moment no, però dicen que està por ahí cerca en un molino enterrado, que també estan detrás d'ell. Quién sabe si algún día encontrarán ese tesoro y a ver qué hay allí. Sería interesante no solamente trobar el tesoro, sino trobar aquests dips que van amagar, que estaven a l'església, a l'ermita de Santa Marina, i és fantàstic, entra dintre del món de les creences fantàstiques, que també a Catalunya tinguem aquests éssers quasi mitològics que són els dips. I que hi hagi gent com el nostre company, el David Tenorio, que els investigui. És que és el que decimos, ¿no? A veces nos encaprichamos en conocer misterios de la otra parte del mundo y a golpe de tecla nos damos cuenta que tenemos un misterio justo al lado, ¿no? En el pueblo vecino, y no nos damos cuenta, lo tenemos ahí enfrente. Hay que salir a investigar, hay que investigar primero en los lugares donde estamos nosotros y donde hemos crecido y donde tenemos las leyendas más impactantes y sugerentes que a veces nos pasan desapercibidas y están ahí. Muy bien.
David, moltes gràcies per les teves investigacions. Continua i vigila, que no et clavin. Estaremos atentos. Perquè si no, no podràs tornar. Gràcies i bona nit. Gràcies a ti.